Yo soy el doctor Arturo Vargas Origel, soy pediatra y soy neonatólogo, es decir, soy especialista en niños y en recién nacidos. Yo estoy a cargo de la coordinación del grupo pediátrico del Hospital Aranda de la Parra y también estoy a cargo de la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital, en donde trabajamos tres neonatólogos para estar vigilando de una manera más constante y cercana a los bebés graves que están en la terapia intensiva de recién nacidos del hospital. Todos los pediatras tienen entrenamiento para recibir a un recién nacido y reanimar a un recién nacido. Y cuando el bebé nace grave, el pediatra pide el apoyo del neonatólogo y nosotros vamos y ya revisamos al bebé y lo pasamos a la unidad de cuidados intensivos y ya se queda a cargo fundamentalmente de los neonatólogos. También el ginecobstetra ya sabe que si un bebé va a nacer prematuro, que si un bebé por los antecedentes es un bebé de riesgo, prefiere hablarle al neonatólogo y que de manera directa sea el pediatra neonatólogo quien reciba al bebé y quien le dé los primeros cuidados, y ya sea si el bebé nace bien sin mayor problema, pues se quede en cuneros sanos, pero si el bebé nace delicado, pues pase al área de terapia intensiva. No todos los hospitales cuentan con unidad de cuidados intensivos. Y bueno, uno siempre dice que para que nazca un bebé sano, pues un bebé sano nace en cualquier lugar, incluso en la casa, como era costumbre antes, ¿sí? Pero si un bebé nace delicado, no en todos lados lo pueden atender con los cuidados de enfermería, los cuidados médicos y la tecnología o los aparatos que se utilizan para atender a estos bebés. En todos lados la medicina ha avanzado mucho y un pediatra no alcanza a abarcar todos los conocimientos, de tal forma que ahora hay pediatras hematólogos, pediatras gastroenterólogos, pediatras neumólogos, pediatras neonatólogos, como el grupo del hospital, y de tal manera que si falta alguna especialidad, nosotros tratamos de cubrirla con algún especialista en esa área. Tenemos 25 pediatras subespecialistas, de tal manera que prácticamente todas las subespecialidades están cubiertas. Ahora, incluso a partir del día 8, va a ingresar un gastroenterólogo pediatra, pero con subespecialidad en endoscopía gástrica y endoscopía bronquial. Ingresar al área de cuidados intensivos neonatales, pedimos que tengan menos de 4 kilos y menos de 2 meses de edad. O sea, allí hay un margen relativamente amplio para atender a estos bebés. Ya si el bebé es mayor, entonces ya sale del área de atención de los neonatólogos. Y si el bebé necesita una atención especializada, hay el pediatra intensivista que se encarga de verlo en otra terapia intensiva, que es la terapia intensiva pediátrica, con la que también cuenta el hospital. El hospital cuenta con los distintos médicos y la distinta tecnología para atender a los niños de diferentes edades, desde recién nacido hasta adolescente. Quizás el problema más frecuente y del cual derivan muchas de las enfermedades sea la prematurez. Y la prematurez pues abarca muchas semanas, desde antes de la semana 37. Un bebé de 36 semanas es un bebé pretérmino, pero es un bebé que puede pesar 2,400 y se parece mucho a un bebé de término. Pero hay bebés de 27 semanas que pesan 1 kilo y la patología es totalmente diferente. De tal manera que
la prematurez abarca muchas semanas y abarca muchas patologías. Fundamentalmente, uno de los problemas más importantes es la dificultad respiratoria que tienen los bebés prematuros por la misma inmadurez de sus pulmones. Esto también a pesar de que el ginecobstetra haga todo lo posible para que no nazca el bebé antes de tiempo y para que nazca con los pulmones relativamente maduros. Hay medicamentos que el obstetra usa antes del nacimiento para acelerar la madurez de los pulmones. A pesar de eso, muchos bebés nacen con dificultad respiratoria y ahí entramos nosotros. Entonces, a estos bebés hay que valorarles. Si está muy inmaduro, se les aplica un medicamento directo a la tráquea para madurar los pulmones, que es un medicamento relativamente nuevo, pero que acelera la madurez de los pulmones y nos permite que el niño no necesite tanto apoyo respiratorio. El apoyo respiratorio va desde ponerle unas cánulas en la nariz para brindar aire y oxígeno a cierta presión, hasta intubar al paciente y ayudarlo o apoyarlo con un ventilador o con un respirador. Se dice que uno de cada 10 bebés que nazcan van a necesitar la ayuda o asistencia para que empiecen a respirar de una manera adecuada. De tal forma que de cada 10, 9 nacen sin mayor problema, pero hay uno que sí necesita y muchas veces eso no se puede prever. Por eso es importante que siempre esté un pediatra o un pediatra neonatólogo para recibir a esos niños. En muchas ocasiones no se puede prever esta situación. En muchas otras, y el obstetra dice, oye, este niño viene mal, o este niño está muy prematuro, o este niño tiene problema de inmunización o insuminización y va a requerir probablemente de fototerapia. Entonces, uno debe estar en constante comunicación con el obstetra para saber exactamente los antecedentes y estar prevenidos para lo que venga. Si un bebé necesita apoyo respiratorio, nosotros tenemos 4 ventiladores, incluso uno de ellos es el único hospital privado con el que lo tiene, que es el ventilador de alta frecuencia. Ese es un ventilador para los bebés extremadamente graves, lo llegamos a usar, pero sí son bebés mucho, muy graves. En el hospital, por otro lado, no es solamente lo que tenga el servicio de UCIN, que bueno, sí es básico, pero alrededor del servicio de UCIN pues está el ultrasonido, que puede ser portátil, el ultrasonido cardíaco, la tomografía, etcétera, etcétera, de tal forma que no hay que salir del hospital para atender a esos bebés de cualquier tipo de patología. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente lo que se refiere a la tecnología, tenemos cunas de calor radiante, tenemos incubadoras que se transforman en cunas de calor radiante. En fin, creo que hay espacio para 9 bebés en la terapia intensiva y tenemos el personal capacitado con la experiencia de muchos años, me refiero al personal de enfermería, que también es fundamental. El consejo es que la mamá debe tener, para que su bebé nazca lo más sano posible, un control prenatal óptimo con un obstetra certificado, y que la atención de su recién nacido, sobre todo si esperan que nazca con algún problema, se dé en un hospital que tenga todos los recursos para atender de la mejor manera posible a su bebé. Si el bebé nace en otro lado y nace mal, bueno, pues hay que trasladarlo y que lo veamos en el Hospital Aranda de la Parra con estos recursos que les estoy señalando, tanto humanos como tecnológicos, para la mejor atención de su bebé.